va a salir así como un líquido así viscosito. Lo van a hacer con su brochita y se lo van a hacer para como estuvieran pintando sus dientes, así. Así como las mujeres se hacen así como sus mate en las uñas, lo van a hacer aquí con los dientes. Se lo van a poner aquí, no pasa nada, no es tóxico. La comida y la transición climática afectan en la salud bucal, principalmente a adultos mayores que presentan enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, hay que tener cuidados especiales, dijo el dentista del ISSSTE, Julio Flores. La parte de atrás con cuidado, igual, los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo, con cuidado. Las muelas se cepillan de manera circular. Las de arriba, las de abajo. Y muy importante, porque muchas personas no realizan este paso, que también es importante. Bueno, la finalidad es para darles a conocer aquí a las personas adultos mayores, a reforzarles aquí la técnica de cepillado. O hay algunos que no han recibido esa capacitación. Entonces es para reforzarles, para decirles de que es importante tener nuestra higiene bucal adecuada y para que no padezcan de enfermedades bucales que actualmente existen en la actualidad. Doctor, ¿qué riesgos hay con los adultos mayores, principalmente si no tienen un cuidado bucal? Pues hay el riesgo de que pérdida ósea, sobre todo en los pacientes diabéticos. Lo que afecta primeramente es la cavidad bucal, por el acúmulo de sarro debido a las bajas defensas que presentan sobre la diabetes, y provoca reabsorción y acúmulo de sarro, que eso va destruyendo los tejidos que sostienen a los dientes, los van aflojando y provocan infecciones como abscesos dentales, quistes, entre otras más, que pues desgraciadamente llegan a lo que es a la perdición del órgano dentario. Hay que agarrar más o menos unos 15 o 20 centímetros del hilo, lo cortan y se lo enredan en sus dedos índice y lo meten entre los dientes, así, y lo van a ir limpiando. Para quitarlo, no lo vayan... Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. Si lo quieren sacar por donde mismo, hay riesgo de que puedan quedar hebritas ahí atoradas. Entonces, para sacarlo, nomás sueltan un extremo y lo jalan. Y así lo van a hacer sucesivamente. ¿Sí? Y aparte.